nosotros nos conocimos los tres haciendo la docencia, venimos de distintos recorridos educativos y artísticos, distintas ramas, pero nos conocimos haciendo la docencia a nivel inicial. Y como parte de esa búsqueda que es muy propia de la docencia, de estar buscando herramientas y recursos todo el tiempo para construir vínculo con los chicos, construir identidad grupal. En esa búsqueda fuimos desarrollando herramientas, investigaciones, intercambiando miradas y Ping Pong terminan haciendo como parte de ese proceso, ¿no? Como decantando esa búsqueda. En un momento decidimos como compartir todo lo que veníamos trabajando juntos y en el 2014 lanzamos el primer video y eso también nos derivó en el disco, en el primer disco, en el 2016. Bueno, y todo eso fue como haciendo parte del camino de Ping Pong. ¿Por qué el nombre? Y el nombre tiene que ver con la sonoridad, con el juego, con la sonoridad de las palabras. Y sobre todo en la primera infancia, antes de que aparezca el lenguaje, digamos, hablado, está esta búsqueda y esta exploración sonora que de alguna manera tiene que ver con el concepto de nuestro proyecto, con el juego, con las palabras, las sonoridades y eso. Es lo que te iba a decir, juegan mucho con el tema de la sonoridad. Sí. Es propio de ustedes mismos, ¿lo fueron pensando así o fue surgiendo? Mirá, muchas de las primeras canciones y actividades, bueno, más que nada el primer disco, pero también aparece esto en el segundo disco, tienen que ver con eso, ¿no? En realidad con herramientas, recursos que iban sucediendo en el aula y parte del proyecto fue llevar el universo del aula al escenario, a los videos, al disco. Entonces, en realidad fue parte de un diálogo con los grupos, ¿no? Como esto de... Fueron cosas que iban resonando en cada grupo con los que íbamos trabajando, que también creemos que la educación es un hecho colectivo, ¿no? Como se construye con el otro. Entonces, lo que se ve reflejado en Ping Pong es parte de esos diálogos con los grupos y donde la onomatopeya adquirió, por un motivo de su característica lúdica, quizás, sonora, musical, y llevado al cuerpo, ¿no? Como, que tiene que ver con el universo de los chicos, sí. Y de las chicas particularmente. ¿Cómo es esto de pasar del aula al escenario? ¿Qué pro y qué contra quizás lo encuentra? Voy a empezar por la contra. Dale, voy a empezar por la contra. La contra es que hay algo que no, por lo menos que nos gusta mucho estar en el aula. Ahora hace tiempo que no estamos por una cuestión de disponibilidad, no lo podemos hacer, pero que se pierde una cuestión más íntima, ¿no? Como de poder seguir trabajo con algunos, con respecto a necesidades de algunos niños, ¿no? Con algún grupo. Sí, vos pensás que cuando estás en el aula tenés todo un año para establecer un vínculo que se va construyendo con las niñas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en un show, eso se da de una manera más rápida, ¿no? Como intensa y condensada. Intensa y condensada. Y entonces, eso a la vez, ahora voy por la buena. Sí, la buena es que lo que sucede con la dinámica de un show, que no siempre sucede en la escuela, es que es una invitación a un compartir en familia. Entonces, y al ser masivo, o sea, como masivo en el sentido de que un teatro entra mucha gente, mucha más gente que en una sala, la masa, el poder de lo colectivo adquiere otra identidad a lo que está sucediendo, ya sea un canto, ya sea una danza, entonces terminan teniendo otra identidad las canciones y los juegos. Este nuevo material que sacaron tiene visiones muy copadas, música cubana, con música de acá. ¿Cómo fue armar algo así? También son ritmos que por ahí se conllevan muy bien, pero sí. Por momentos no. Sí, claro. Sí. De alguna manera el carácter percusivo de los dos discos tiene que ver con nuestra identidad y nuestra búsqueda. Y creemos que en este segundo disco se profundizó esa búsqueda por el pulso, por el ritmo. De alguna manera todo lo que tiene que ver con lo africano hace una conexión directa con los ritmos populares de Latinoamérica, ¿no? Sí, bueno, Latinoamérica está atravesada por África, es lo que dice Evi.
y en realidad para nosotros como entrar, siempre lo hacemos como trabajar con ciertos géneros, ciertas culturas desde un lugar respetuoso pero lúdico. Tratamos de ingresar a esos universos, a las sonoridades, ¿no? Y entonces, y tratar de también de coquetear con los géneros, ¿no? También como no quedar, sino jugar con los géneros también. Entonces, por ahí aparecen cosas que tienen que ver con ritmos brasileros, con ritmos argentinos, pero que están fusionados, una chacarera medio africana que parece también podría ser un festejo peruano, ¿no? Como jugar y entrar y salir de los géneros, que fue parte siempre de la búsqueda de Pim Pau y que tiene que ver con dos pilares muy fuertes, que son el ritmo y el cuerpo, que son dos conceptos ancestrales y universales, y que bueno, por supuesto que África, como una cultura milenaria, ¿no? Lo refleja muy, muy fuerte. ¿Cómo es la recepción de los chicos y de los papis? Me parece que como tiene que ver con algo muy humano, el ritmo, el pulso, es algo que está en nosotros, es un lenguaje nuestro, tiene como una recepción súper positiva y muy, muy, ¿cómo decirlo? Poco forzada, viva y espontánea. El pulso está en todos y en todas, entonces es algo que instantáneamente nos conecta y nos dan ganas de pulsar juntos. El otro día nos compartían un video, el domingo pasado presentamos el disco en Buenos Aires y una mamá nos compartió un video de una nena muy chiquitita bailando, pero instantáneamente una canción que es una canción de juego, de eco, pregunta-respuesta, pero que tiene como si fuese tiempos de chacarera o de festejo peruano, eso que te comentaba, y la nena muy chiquitita bailando, aplaudiendo, y eso creo que tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Con que son lenguajes humanos, la música, la danza, son lenguajes del cuerpo, son lenguajes humanos, manifestaciones humanas, y creo que en ese sentido la invitación es a reencontrarnos con eso, sí, porque como adultos quizás nos alejamos a lo largo de nuestro desarrollo dentro de un sistema, ¿no? Pero el niño lo tiene muy, muy ahí a flor de piel, exactamente. Entonces la invitación es un encuentro y un festejo en familia. Están llegando a la ciudad de Rosario, ¿cómo va a ser el show? Y bueno, un poco esto que te venimos contando, es muy interactivo, la invitación es para toda la familia, es a invitarlos a que se levanten de la butaca a bailar, a jugar y a cantar con nosotros. Vamos a hacer siete personas en escena. Venimos con toda la banda, mucha percusión. Bueno, bajo, batería, percu, teclado, guitarras, y mucho baile. Así que es una invitación para toda la familia, para compartir, para que sea un festejo compartido. Hablando de invitar, para terminar, invitamos a la gente a que se acerque. Sí, el domingo 6 de octubre a las 17 horas. En el Teatro La Comedia. Muchas gracias. Muchas gracias.